Moana es la próxima princesa de Disney para 2016. El estreno de la película está programado para noviembre. Esta será la primera princesa de las Islas Polinesias en la historia de Disney, y parece ser que los estudios están preparando una producción muy especial. Para ir teniendo una mejor idea de lo que se cocina en los estudios Disney, vamos a echarle un vistazo a algunos datos interesantes sobre la producción de Moana. Vamos con el video. Número 1. El famoso Dwayne Johnson, La Roca, interpreta la voz de Maui, un semidios de la mitología polinesia que acompaña a Moana durante toda la historia. Este es el segundo filme animado para Johnson, quien también puso la voz en la película Planet 51. Número 2. Los directores de la película ya tienen alguna experiencia creando la magia de una princesa de Disney. De hecho, Clements y Musker crearon Ariel, Jasmine de Aladdin y a Tiana de La Princesa y el Sapo. Número 3. Como en muchos de los filmes animados de Disney, la música es una importante de la narrativa que mueve la historia. Es por eso que Moana tendrá el mismo tono animado musical de muchos de los clásicos Disney. Por ejemplo, la escena del nacimiento de Moana, que se desarrolla con el tema Circle of Life del Rey León. La famosa escena en la que el príncipe felino es presentado al resto del reino. Número 4. Más allá de los rumores iniciales de que la película sería producida por una técnica híbrida de dibujo manual y digital, Moana será la primera película de los directores Ron Clements y John Musker completamente hecha por animación computarizada. Número 5. El mar tiene un papel fundamental en la historia, ya que todo transcurre en él. Moana tiene una relación muy particular con el mar durante toda la película. En una de las escenas más emocionantes de la película, según los directores, Moana literalmente habla con el mar, en lo que aseguran emocionará a la audiencia. Número 6. Moana es la quinta princesa en la historia de Disney, después de Mulan, Jasmine, Pocahontas y Tiana, que se desliga de la tradicional princesa de corte europeo. Número 7. Por supuesto que una princesa como Moana no se encuentra fácilmente. Decenas de aspirantes audicionaron para interpretar el personaje, incluyendo a la cantante Dinah Jane, del famoso quinteto Fifth Harmony. Sin embargo, el papel se lo ganó la última participante en el casting, la hawaiana Ali Cravalho. Ella será la princesa más joven en la historia de Disney, con 15 años de edad, al momento en que la cinta salga en los cines. Y que, como dato curioso, Mulan es su princesa favorita. Número 8. Los directores de la película aparecerán en pantalla, no literalmente, pero sí artísticamente. Los personajes del cerdo, Púa, y el gallo, Hey Hey, fueron diseñados con las características de los directores, Ron Clements y John Musker. Número 9. En España, Moana se llamará Bayana. Nunca antes habíamos visto una modificación tan grande, pero a diferencia de otras ocasiones en las que un cambio de título fue una decisión de marketing, Disney tiene en este caso las manos atadas, ya que Moana no lo puede utilizar por cuestiones de derechos. La marca Moana es registrada por una marca de cosméticos, tanto en España como en algunos países europeos. Y es por eso que el nombre de la protagonista y de la película conocida en Estados Unidos como Moana será Bayana para toda Europa. Estas fueron las curiosidades sobre Moana. Espero que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Comenta qué te pareció el video y si conoces algún dato interesante sobre la película, no olvides comentarlo.